Abejos del Sol, yo os saludo. Hoy vamos a hablar de un tema olvidado, de un tema increíble, de las esferas de piedra repartidas por todo el mundo. Viajaremos a muchos puntos donde se encuentran estas esferas que no se sabe muy bien qué son ni de cuándo son. Todos estamos acostumbrados a escuchar las famosas esferas de Costa Rica. Pero ¿y si os digo que están por todo el mundo? Incluso en México, la esfera llamada La Madre, con una peculiaridad, tiene una huella de animal impresa. Esto significa que esta huella tuvo que ser puesta en la piedra cuando aún era blanda. Hay piedras que pesan 17 toneladas, como esta llamada La Madre. Tienen petroglifos. Unos petroglifos únicos sin descifrar todavía. Pero esto no es lo único interesante de este vídeo. También encontramos esferas en la Isla de Pascua. Estas esferas están ubicadas lejos de los moáis y tienen un nombre: el ombligo de luz. Por lo tanto, ¿de qué tiempo son estas esferas? ¿De qué tiempo son? Porque si se encuentran muchas de ellas enterradas, incluso a 4 y 6 metros, son de otro sustrato de tiempo. Bueno, pues las teorías que hay sobre estas esferas, las respuestas que nos han dado son estas. Según los geólogos más conservadores, la erosión y la más común de ellas, el desgaste natural por abrasión. Esta es la primera respuesta que nos dan. La segunda es una un poco más extensa. Es la exfoliación o la pérdida de capas. Con los naturales y constantes cambios de temperatura, algunas rocas se desprenden con capas en forma cóncava y dejan superficies redondeadas. La tercera es la actividad volcánica, que también produce bolas de piedra, creo que se llama bombas de lava, y esto se da por la cristalización de la lava incandescente cuando cae por la ladera de un volcán o son expulsadas como verdaderas bombas. Dentro de todas estas teorías que nos ofrecen a día de hoy, también está la de que fueron moldeadas por los pueblos prehispánicos. Pero esta teoría se cae cuando encontramos esferas en la Isla de Pascua, a 5.000 kilómetros de Chile, en una piedra triangular en forma de isla que tiene como mucho 300 kilómetros de punta a punta. El hecho de que se haya encontrado una esfera en la Isla de Pascua cambia muchas cosas sobre lo que se pensaban que eran estas esferas. Pero aún hay otra teoría más atrevida. Muchas de ellas se encuentran alineadas y los que estudian este tema creen que podían ser algún tipo de mapa en la Tierra. Otros investigadores apuestan que como muchas de estas esferas se encontraron a las puertas de viviendas o de zonas comunes, eran como una especie de estatua o de alguna especie de trofeo que ellos veneraban o referenciaban. Esta es la segunda teoría. La tercera teoría es que eran representativas de algo que veían. Pero una y otra teoría más arriesgada, y es que estas esferas pueden ser algún tipo de animal petrificado. No tengo ni idea, chicos. ¿Vosotros qué pensáis sobre este tema? Sobre las esferas, las famosas esferas de Costa Rica, pero también las de la Isla de Pascua, la de México. ¿Qué pensáis de este tema? Porque da mucho que pensar.
puede que si un organismo es muy antiguo, queda petrificado, vitrificado y parece una simple piedra. Pero quizá era un organismo vivo. Hubo un tiempo en que se corrió la voz de que estas esferas guardaban en su interior oro. Y creo que se dinamitaron unas 900 y no se encontró nada, simplemente piedra. Pero es muy extraño que, por ejemplo, las de Costa Rica, de la cultura prehispánica, estas esferas, en teoría, según la ciencia ortodoxa, se construyeron cuando este pueblo no conocía ni la rueda ni nada de esto, ni la polea, pero ya construían esferas de piedra perfectas, incluso de 17 toneladas. No lo sé, a mí no me cuadra, chicos. ¿Vosotros qué pensáis? Espero vuestras respuestas en el vídeo, porque este tema es muy interesante. Como último dato, hace poco salió una noticia en el Europa Press. Una esfera de piedra enorme en Bosnia. Y apareció, creo, que después de una gran tormenta. Esta esfera ha suscitado un gran debate. ¿Fue tallada por el hombre o por la naturaleza? Así se denomina el artículo. Y es increíble. Es igual a las halladas en otras partes del mundo. Se cree que este extraño objeto podría pertenecer a una civilización antigua. Y lo tenían como un trofeo. Fue descubierto cerca de Podubrable Zavivojki, según informó el Daily Mail. Y este fenómeno de las bolas está por todo el mundo. Hay incluso gente que las ha estudiado durante más de 15 años. Hay muchas que están al descubierto y otras tienen muchas semejanzas con otros artefactos rituales de otras culturas, por decirlo así. Esferas en el cielo, esferas en la tierra, posibles civilizaciones desconocidas hasta ahora. No lo sé, pero hoy en día se sigue sosteniendo que son creadas por la naturaleza. Aunque algunas posiblemente fueran modificadas por los pueblos antiguos, porque se han encontrado esferas con petroglifos, como ya hemos dicho. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Este es otro misterio más, como tantos los que hay. Y a mi juicio, aún tenemos que descubrir qué son las esferas que hay de piedra por todo el mundo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un puño y una garra. Adiós, hermanos.